Aquí estarás a salvo por ahora. Quédate aquí y que no te vean. ¿Crees que podrías darme una exclusiva? ¿Podrías contarle a Gotham qué diablos te pasa en la cara? No. Quédate aquí y no hables. ¡Esa no es forma de hablarle a una pobre periodista, Batman! Todo a las órdenes del Joker. ¿Cómo ha conseguido el agente del Joker hacerse con rifles de largo alcance en una cárcel de máxima seguridad? Esa, Gotham, es la pregunta que pienso plantearle al profesor... Buenas noticias, amo Bruce. Creo que hemos identificado la cura. El señor Fox ha elaborado la suficiente cantidad para curarte y está trabajando en una dosis más grande para los habitantes de Gotham. La batía la ha despegado y debería llegar a sus proximidades en breve. Supongo que no hace falta que le recuerde que no pierda el tiempo en cogerla. ¿Más té, Batman? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Menuda pregunta. ¿Se lo cuento? Parece tan confundido que tal vez debería. Pues es muy fácil, la verdad. He colocado una pequeña idea en tu mente. Una especie de sugestión hipnótica a distancia. Es un tema muy complicado. Seguro que no lo entenderías. Pero como puedes ver, funciona. Ahora eres mío. Eres mío y no hay nada que pueda hacer Strange para evitarlo. ¿Es que no vas a beberte tu té? Es un té especial. Mi té especial. Mi especialidad. Vete al infierno, Jarvis. En pocas palabras, te he hecho ver lo que más querías. ¿Qué era? Cuenta. Cuenta. ¡Cuenta! ¡Qué predecible! Eres igual que Alicia. Nunca haces lo que quiero si no hay por medio una absurda cantidad de controles psicoactivos. Pues si eso es lo que hace falta, menos mal que ya los has asimilado. Lo único que nos falta es el toque final. Un sombrero especial solo para ti. Ahora eres mi soldado, Batman. Harás todo lo que yo te diga. Harás todo lo que yo quiera. ¡No, no, 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 no! ¡Esto no está bien! ¡No puedes hacer esto! ¡Paradle! ¡Paradle! Ahora tu mente me pertenece. Se te acaba el tiempo. Deja de resistirte. ¿Tienes que dormir? Imagina.
no puedes ganar. No te resistas. Sesión número 1. Nombre del paciente, Jervis Tetz, alias el sombrerero. Ingresó en el psiquiátrico de Arkham gracias a Batman hace 6 meses. El paciente da muestras de compulsión obsesiva y esquizofrenia paranoica. Siéntese, señor Tetz. No hay tiempo. Necesito a Alicia. ¿Dónde está mi Alicia? Por favor. No hay tiempo para sentarse, no hay tiempo para charlar. Busco a Alicia y he perdido mi sombrero. Guardia, ate al señor Tetz. ¡Suélteme! ¡Llego tarde! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Alicia, ¿dónde estás? Alicia no ha venido todavía. Pero relájese, Jervis. Vendrá enseguida. Pero... Lo prometo. Bien, ¿le apetece un té? ¿Ha llegado Alicia ya? No, me temo que no. Pero podemos hablar mientras esperamos. Usted y yo tenemos mucho en común, Jervis. ¿En serio? ¿Usted también conoce a Alicia? Por desgracia, no. Usted y yo compartimos el interés por la mente, ¿no es así? He estudiado sus trabajos, Jervis. Son brillantes. Sin duda tiene una mente extraordinaria. No importa. Es todo cuestión de química y sinapsis y conejos. ¿Y dónde está Alicia? Tiene que centrarse, pensar en su trabajo un momento. Usted teorizó que la voluntad no existe, que puede cambiar la fidelidad de un hombre, sus motivos, sentimientos, todo aquello que creemos que forma al hombre con sustancias químicas. Su fórmula era realmente brillante. Por eso la he usado. ¿Cómo la ha conseguido? ¿Se la ha dado Alicia? ¡Será traviesa! ¡Qué mala es! ¿Ha llegado ya? Pronto, Jervis, pronto. ¿Dónde está? Me dijo que Alicia estaría aquí. Sí, Jervis, ella está aquí. ¿Alicia? Alicia, sal ya, sin protestar y no me hagas gritar. Alicia, sal ya, ¿dónde estás? Fíjese bien en las fotos, Jervis. ¿Quiénes son esas personas? Vuelva a mirar. ¡No sé quiénes son! ¡Por favor! ¿Está Alicia aquí o no? Mire la primera foto. Mire el vestido que lleva. Mire el pelo. Es Alicia, ¿verdad? No. No puede ser Alicia. Alicia tiene un precioso pelo rubio y no está cubierta de sangre. Creo que sé exactamente quién es, señor Tetz. Creo que recordará la noche en que se llevó a Stephanie Williams a su laboratorio. ¿Y cómo le ofreció un té? ¿Qué pasó luego? No. La mató usted, ¿verdad? No. Ella fue la primera. Tranquilo, Jervis. No pasa nada por recordar. ¿Cuántas Alicias había? No me acuerdo. Alicia no va a venir, ¿verdad? Eso depende de cómo colabore. Tengo un pequeño proyecto en el que estoy trabajando. Y me vendría bien su ayuda. ¿Mi ayuda? No puedo ayudar. Llegaría tarde. Céntrese, Jervis.
Estas instalaciones están viejas, cansadas, llenas de fantasmas. ¿Fantasmas? Es una expresión. No se preocupe. El psiquiátrico de Arkham no existirá eternamente. Sus técnicas son antiguas, su misión obsoleta. Pretendo crear un nuevo Arkham. Un Arkham que resurgirá como el ave fénix de las cenizas de este. ¿Hay un incendio? ¿Deberíamos salir de aquí? He pedido que unos documentos se queden en su celda. Hablan de una técnica que propongo para controlar la mente de... digamos, las almas débiles. No puedo hacerlo sin conejos. Necesito conejos para mi investigación y... Y Alicia, lo sé. He pedido que varios pacientes de prueba queden a su disposición. Llevan en Arkham tantos años que nadie los echará en falta. Nos veremos la semana que viene. Ah, y me he tomado la libertad de hacer que le devuelvan sus sombreros. Supongo que eso le dará la motivación que necesita. Bien hecho, bien hecho. Debo decir que ha superado hasta mis expectativas más optimistas. ¿Ha visto a los invitados a mi merienda? Se han portado todos muy bien. Así es, Jervis. Estoy muy contento. Solo tengo una última petición que hacerle. Debe mantenerlo en secreto. ¿Sabe guardar un secreto, Jervis? Con sombreros puedo impedir que la gente recuerde secretos. ¿Eso vale? Tendrá que valer. Quiero que le haga una visita al alcaide Sharp. Tiene que aceptar mi forma de pensar. ¡Oh! ¿Para unirse a nuestra merienda? Exacto. No quiero. Claro que sí. ¿Cómo si no vas a jugar con Alicia? ¿Qué? Tengo una nueva ayudante para ti, Jervis. La he traído especialmente para ti. Mira por aquí. Está justo aquí. ¡Es Alicia! ¡Está aquí! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo que verla! Y podrás, en cuanto hagas lo que te pido. ¿Puedo quedármela? Pues claro, será toda tuya. Es Alicia.